Hey friends welcome back to my channel and welcome back to another video I hope you guys are doing amazing I am a family dollar hence the red cart <laughs> I'm here because my mom wanted to buy a bundle for me and I told her no, that's my mom. I was like, ma'am, you can have it for free. And she kept arguing with me she did not want to have it for free. She wanted to pay for it. And I kept telling her no. So she was like, you know what? Here. Here is $10. I need household items. So go see what you can get me with $10. So challenge accepted. I am here to see what I could get with $10. So we are basically doing a $10 challenge so the first item i will be picking up is a freebie i'm gonna pick up these gain dryer sheets priced at $2 the 34 count and this $2 off digital is attaching to these making these completely free so we are already starting off good next i'm gonna pick up one of these downy infusions these are on sale for $4.50 we have a dollar off digital coupon which will make these just $3.50 so we got dryer sheets and we got Downy and now we need a detergent so I'm going to pick up one of these Tide liquid detergents which are on sale for $4.95 so we have a $2 digital which will make it $2.95. We also have a digital coupon for these bigger bottles of purex These are priced at $8 and then we have a $3 off digital coupon making it just $5 if purex is your brand of choice. So, next, I'm gonna be picking up one of these Gain Dish Soap priced at $2. We have a $1 off digital coupon, which will make these just $1. I'm also gonna go ahead and pick up one of these Airwig warmers priced at $1.80. We have a $1.50 off digital coupon, making it $0.30. Cents. And the last item I will be picking up is this Scott toilet paper, the six rolls, priced at $3. We have a $1 off digital coupon, making it just $2. All right, friends, so here is everything that I'm picking up today at Family Dollar. So hopefully, we are in the $10 range. So let's go check out and see how we did today all right friends so here is my receipt everything worked out perfectly fine all of my digital coupons came off every single coupon that i used came off and i ended up paying $9.75 and i had a total savings of $8.50 so my $10 challenge went awesome $9.75 for all of these items i think is an awesome price because we got household essentials so i am really happy with with this transaction, and I know she will be too. So, I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give me a thumbs up, don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Hola mis amigos, bienvenidos de regreso a mi canal y bienvenidos de regreso a otro video. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy en el Family Dollar y vine porque mi mamá me quería comprar unas cosas y yo le decía que no porque pues es mi mamá y se las quería regalar, pero esa mujer es bien terca y me quería pagar. Así que me dijo, ten, te voy a dar los 10 dólares, ve a la tienda y a ver qué me puedes conseguir con 10 dólares. Necesito jabón de lavarropa, y todas esas cosas, así que acepté el reto. Vamos a ver qué le puedo conseguir con 10 dólares. Así que lo primero que voy a agarrar van a ser las toallitas de secadora Gain, las que trae 34, están al precio de 2 dólares. Y este cupón de 2 dólares se está aplicando a ellas, dejándolas completamente gratis. Así que vamos empezando muy bien. También voy a estar agarrando uno de estos Downy, están a promoción esta semana 4.50, tenemos un cupón de 1 dólar de descuento y nos va a quedar a solamente 3.50. Y también le voy a estar agarrando un jabón para lavar ropa, le voy a agarrar uno de estos Tide que está al precio de 4.95, tenemos un cupón de 2 dólares de descuento y nos va a quedar a 2.95. También nos dieron cupones para Purex, para estos botes más grandes. Si usted le gusta la marca Purex, están al precio de 8 dólares y nos dieron un cupón de 3 dólares de descuento, quedarían a 5 dólares. Lo siguiente que voy a estar agarrando van a ser uno de estos jabones para lavar platos de la marca Gain, que está al precio de 2 dólares. Tenemos un cupón de 1 dólar de descuento y nos queda a 1 dólar. También le voy a estar agarrando uno de estos airway que está al precio de 1.80, voy a usar el cupón de 1$ con 50 centavos de descuento y queda 30 centavos. Y lo último que voy a estar agarrando va a ser este papel de baño Scott, el que trae 6 rollos vale 3$. Tenemos un cupón de 1$ de descuento y nos queda a 2$. Y bueno amigos, esto es todo lo que voy a estar agarrando el día de hoy en el Family Dollar. Ojalá estemos entre el reto de 10 dólares, así que vamos a pagar a ver cómo nos fue hoy. Bueno amigos, aquí está mi recibo y todos mis cupones se descontaron perfectamente bien. Todos los cupones se descontaron y esta transacción me salió muy bien. Terminé pagando $9.75 dólares con y centavos y tuve un ahorro de $8.50. dólares con centavos. Así que me salió bien mi reto de $10. dólares. Pagué $9.75 por todas estas cosas. Y me parece un muy, muy bien precio ya que agarramos cosas para la casa, jabón de lavarropa, jabón para los platos y papel de baño. Así que estoy muy contenta con esta transacción y yo sé que ella también va a estar contenta con la transacción. Así que espero que les haya gustado este video. No se les olvide dejarme manita arriba, no se les olvide suscribirse. Muchas gracias por ver mis videos. Los veo en el próximo video.